y estamos felices ya que iniciaron las inscripciones para los interesados en recibir la ayuda con los regalos de Navidad para los residentes de Immokalee. Así que mucha atención a mis amigos de Immokalee, ya que el capitán Guillermo Ortiz, quien es coordinador de la actividad hispana del Ejército de Salvación, se encuentra con nosotros en el día de hoy y nos cuenta un poco más al respecto de esta iniciativa. Parece mentira que ya estamos en la fecha donde la gente tiene que comenzar a organizarse para poder recibir los regalos en casa, ¿verdad que sí? Estamos súper felices de poder entregar esta Navidad una cantidad de bendiciones, de regalos, de cosas bonitas a nuestra gente en Immokalee, a nuestra gente aquí en Naples. Estamos reuniendo esfuerzos con la empresa privada, la empresa pública, para llevar lo mejor en esta Navidad a sus hogares. Así que contáctenos y estaremos muy dispuestos a estar con ustedes llevándoles unas Navidades muy felices. Capitán, cuéntenos un poquito acerca de las personas que se pueden registrar. ¿Quién puede estar registrado? Cualquier persona que tenga la necesidad puede registrarse. Y con el espíritu navideño, con el espíritu de que los niños pasen una temporada bien feliz, bien amable, bien bonita, bien agradable en ese año. Ese es el propósito. Vamos seguramente entonces a ver en pantalla en unos momentos cuáles son los requisitos que ustedes necesitan para poder inscribirse, porque ya las inscripciones comienzan ya. Hoy día empiezan las inscripciones. Hoy es 6 de octubre y entonces ¿hasta cuándo están disponibles? En Immokalee estaremos hoy, mañana, el viernes y un día de la semana entrante, quizás el lunes. Así que les animamos para que corran y se inscriban. Es bien fácil, bien fácil. Allí tenemos personas que los atienden. Son muy amables, muy acogedoras y ellas van a hacer un excelente trabajo para servirles a todos ustedes. Vamos a pensar que las personas que nos están viendo en estos momentos y que están muy ocupados no pudieron llegar a la inscripción en estos días. Luego que esta inscripción se cierre, ¿tienen alguna oportunidad de recibir estos regalos o lamentablemente no? Estaremos considerando la posibilidad, pero no es una posibilidad muy grande. Lo que es, pensamos que algunos regalos queden por cuestiones de que no llegue exceso de regalos y podría considerarse esta posibilidad, pero por favor haga un esfuercito y vaya a inscribirse en estos días. Es mejor por cuestiones de organización. Claro que sí, pero vamos entonces a ver cuáles son los requisitos. ¿Qué se necesita para poder inscribirse y poder obtener estos regalos? Para inscribirse necesita una identificación con foto, que puede ser su licencia de conducir, cualquier identificación con foto, un seguro social suyo o del niño, identificación de la escuela también sirve, y también podemos ver el acta de nacimiento del padre o la tarjeta de como farm, como persona del campo. Exactamente. Que muchos tienen esa tarjeta y bien fácil vamos a hacerla este año. ¿Están aceptando donaciones de regalos para esta Navidad? Absolutamente. Nuestro propósito de esta entrevista hoy día en televisión es llamar la atención a muchos de nuestros coterráneos, de nuestros hermanos latinos, para que por favor donen juguetes, donen dinero para comprar juguetes para los niños de nuestra comunidad latina aquí en el área de Naples y Immokalee. Así que por favor, todas personas que tengan negocios, que tengan actividades, que tengan posibilidades de donar, muy bien recibidas, por favor. ¿Cuándo se va a realizar la entrega de estos regalos? Recuerden que estamos hablando de la inscripción que comienza hoy, 6 de octubre, 7 de octubre, 8 de octubre y también en Immokalee. Ahora vamos a ver en pantalla cuáles son los días de inscripción para la ciudad de Naples. Y es desde el 25 de octubre hasta el 3 de noviembre. Perfecto, lo dijo muy bien. Y la entrega de los regalos en Immokalee será los días 14, 15 y 16 de diciembre. Excelente. Es la fiesta de los niños. Queremos ver caritas bien alegres, bien preciosas. ¿Y la entrega de los juguetes en Naples? La entrega de los juguetes en Naples será como el 20, 21 y 22 de diciembre. Nosotros les enviaremos alguna correspondencia o le llamaremos por teléfono para
decirles exactamente la hora y el día en que usted tiene que pasar por los juguetes para sus niños. Qué maravilloso que ustedes hacen esta labor tan grande todos los años, donde tantos niños se pueden beneficiar y pueden tener una Navidad exitosa, una Navidad contenta y con muchas ilusiones. ¿Cómo estuvo el año pasado y cómo ven que estará este año? El año pasado yo no tuve el privilegio de estar en este lugar porque estaba en Miami. Pero lo que han contado es que fue maravilloso, pero este año va a estar mejor, va a haber mucho más regalos, va a haber muchas más cosas bonitas y vamos a tener la dicha de tenerte a ti allá con nosotros. Claro que sí, yo estaré allí comprometida con todos ustedes, con nuestros televidentes. Maravilloso. Y ayudando a entregar todos esos juguetes para verles una sonrisa, porque eso es lo que quiere el Ejército de Salvación y también esta Casa Azteca de América y de Latinos al Día. Capitán, gracias por estar Muchísimas con nosotros. Muchísimas gracias, muy amable. Y por impregnarnos de esa energía tan positiva y tanta felicidad. Para mí siempre estar a tu lado es un privilegio. Muchísimas gracias. Y una alegría que me dura por el resto de año. Qué bueno. Así está muy bien. Eso me parece excelente. Y recuerde que en www.delatinos.tv usted encontrará esta entrevista. Además, ahora en nuestro sitio en la red también tiene acceso directo hasta nuestro canal en YouTube, donde están todos los segmentos del programa. Solamente tiene que hacer clic, visitarlo y hacernos parte de su familia. Regresamos con más aquí en De Latinos al Día. Así que...